Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper. Acompáñanos a un evento deportivo en Corea del Sur. Este evento deportivo se llevó a cabo en una secundaria muy cerca de nuestro vecindario en Cheongkyeong-gido. Bueno chicos y chicas, la primera participación fue la de estos estudiantes, quienes tocaron un instrumento tradicional coreano que se le conoce como changgu o instrumento de reloj, tambor de reloj. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito y disfrutamos de esta maravillosa presentación? ¿Luego Chango? Aquí, ¿no? Yeah, I know, represor. Pero bueno, chicos y chicas, nosotros asistimos a este evento gracias a que fuimos invitados por la guardería de mi príncipe bebé. Era un evento deportivo familiar, así que pudimos participar toda la familia. Y bueno, aquí vamos, les voy a mostrar una presentación de una mamita cantando con su niña. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la siguiente mamita cantando con su niña. Ahora vamos a ver algunas mamitas bailando con sus peques. Thank you.
행복으로 즐겁게 뛰어놀면 먹이 기억될 것 같습니다. Honey, are you happy of being here in the baby sport event? ¿Estás feliz de estar en el evento de nuestro bebé? El evento deportivo. Está bien padre, ¿verdad? Vamos a bailar. Bueno, ya bailamos y ahora vamos a hacer mucho ejercicio. ¿Verdad, hija? Un don manija al cuello. ¿Macho? Y bueno, pasaron varios niños de varias guarderías y de varios años, por ejemplo, de primer año, segundo, tercer año de guardería, así, digamos. Los fueron organizando por edades. Y bueno, yo pasé al final con mi peque, por aquí estábamos tomando unas fotos. Y bueno, terminamos la carrera. Y aunque fuimos los últimos, porque al parecer mi bebé era el más pequeño, ganamos unas burbujas. Y aquí están mis niños haciendo burbujitas en la cancha deportiva. Bueno, chicos y chicas, ahora sí viene el turno de los papitos, quienes también participaron en algunas carreras. Hubo muchísimas rondas y muchísimos premios. Ellos tenían que salir corriendo desde la base y al llegar a esta colchoneta tenían que hacer lagartijas y tomar su premio. Ahora sí sigue el turno de mi esposo. En esta otra etapa participaron muchos padres de familia jugando fútbol con una pelota de dominó y una escoba. Fue muy divertido presenciar este bonito juego. Vamos a ver.
Y bueno, chicos y chicas, el último juego del día fue el juego de la cuerda de tira y afloja, donde participó mi princesa con algunos otros peques. Fue muy divertido presenciar este juego. Vamos a ver. Y bueno, chicos y chicas, resulta que ganó mi princesa y su equipo. Ahora vamos a ver la participación de mi esposo con los demás papitos. Aquí se están preparando. Van a tomar la cuerda y van a empezar a luchar para ver quién gana la batalla. Y bueno, resulta que ganó el grupo de la derecha donde participó mi esposo. Muchas felicidades. Y bueno, este es el último o la última participación del juego de la cuerda de tira y afloja. Mi participación con las mamitas. Vamos a empezar. Bueno, chicos y chicas, les cuento que aunque el grupo de las mamitas donde yo participé no ganó, fue muy divertido poder participar en este juego de la cuerda de tira y afloja. Bueno, chicos y chicas, y aquí nos despedimos. Les cuento básicamente que en la última sección se rifaron algunos premios para los niños, los padres de familia, los maestros y los directivos. Fue muy emocionante poder ser parte de este evento deportivo familiar, donde participaron muchas familias de nuestra comunidad o de nuestro vecindario. Siempre es lindo formar parte de, sentirse parte de, por lo que creo que es importante participar en estos eventos familiares. Al fin y al cabo que no son, digamos que se llevan a cabo una o dos veces por año, o sea, de cada institución. Y pues hay que aprovechar.
Bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal para disfrutar de más videos como este. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Annyeong.